El Concello de O Carballiño convocó hoy un minuto de silencio frente a las puertas de la Casa Consistorial para honrar la memoria de Guadalupe Díaz, víctima mortal del accidente de Cerdedo. Profesores y alumnos del IES número 1 de O Carballiño, junto con el alcalde Francisco Fumega, se han sumado este martes a las muestras de dolor. Hoy es un día para mostrar a nuestra solidaridad con la comunidad educativa de O Carballiño, un elemento esencial en lo que es la construcción de una sociedad moderna, libre, y esta creo que era una persona implicada precisamente en transmitir esos valores a los rapaces, por lo que me transmiten desde la comunidad educativa, o pesar por la su pérdida.